Ay, gaita melguera, dulciquina gaita, que xiu de mimosa, soniquín de xana, qué cosas me dices que fienden al alma. Belén Arbolella puede representar a todas las gaiteras asturianas. Ella tiene un destacado lugar en el escalafón porque toca hermosamente la gaita y al son de la gaita aquí se hace más verdadero el connubio entre música y poesía. Empecé a tocar la gaita a los 9 años. Desde los 8 años estaba bailando en un grupo, en el grupo de Lieres, y la profesora pues me animó a tocar la gaita, a que aprendiera. Entonces pues empecé a recibir clases de gaita y bueno, más tarde empecé a tocar pues por las fiestas con el grupo. Y luego conocí a un señor mayor, un tamboretero, que fue el que me inició a tocar misas y me aprendió muchas cosas que yo desconocía. Luego me conocí a mucha gente de la canción asturiana que bueno, me enseñaron a acompañar y con los que ahora más estoy tocando por ahí. Me dedico mucho más a la canción asturiana y bueno, también por supuesto a misas y todo eso. Bueno, hoy vamos a ver diferentes aspectos de la gaita asturiana. En primer lugar, tengo que deciros que las maderas utilizadas son en general el boje, una madera tradicional en Asturias. Desde siempre se utilizó el boje, aunque últimamente también se está utilizando el ébano, el palo rosa, incluso texu, en fin, maderas duras y que tengan, que den cierta sonoridad al puntero, que es de lo que se trata, ¿no? De que el puntero, que es la parte de la gaita por donde se hace la melodía, pues que tenga un sonido lo más fuerte posible, pero también al mismo tiempo que recoja cierta dulzura. Las gaitas de boje para mí son las más dulces. La gaita asturiana está evidentemente en buenas manos. Hace un montón de años, en la Exposición Universal de París, de 1889, se hallaba un gaitero cantor, Ramón García Tuero, es decir, el gaitero Libardón. A partir de aquí recorrió Europa y América cantando y acompañándose con la gaita. Dejó grabados numerosos discos de gramófono. El gaitero Libardón falleció en 1932, pero su nombre permanece en el recuerdo de los amantes de la gaita asturiana como una leyenda viva. Otra leyenda viva, aunque reciente, José Remis Ovalle, que en 1956 se proclama gaitero mayor de Asturias y con este pasaporte hace una gira artística de 3 años de duración por América, desde Estados Unidos a Argentina. Este mago de la gaita en 1970 se convierte en gaitero mayor de España. José Remis Ovalle fallece en 1987 en su casa de Tornín, a orillas del río Sella, concejo de Cangas de Onís. Sus grabaciones discográficas han creado escuela,
singularmente el floreo, la jota asturiana, la muñeira asturiana y la jota aragonesa. Hoy día pues también se están empleando, gracias a la buena afinación de los punteros, se están empleando también en grupos de música folk, con otros instrumentos que, aunque no tradicionales, pero que sí también pegan bien con el sonido de la gaita, como pudieran ser la guitarra, el violín o el acordeón. ¿Cuántos tipos de gaitas hay? Hay bastantes tipos de gaita, según el tamaño del puntero. Podríamos dividir gaitas grilleras, redondas y tumbales. Pues tú misma, Gracia, acércate. En las Asturias de hoy, los maestros de la gaita están sacando adelante nuevas generaciones de gaiteros. Puede hablarse de una edad de oro de la gaita. Tienes que tapar los dos primeros agujeros. Xuaco Amieva es uno de los maestros que está contribuyendo a este esplendoroso resurgimiento de la gaita asturiana. Él fue el primer ganador del Trofeo Internacional Macallan para gaita en 1986. Para tocar bien la gaita es necesaria una perfecta coordinación entre la mente que ordena, el brazo que presiona el fuelle y los dedos que marcan las notas o puntos sobre los agujeros del puntero. Como en todo, los comienzos son duros y cuesta trabajo avanzar. Esto lo sabe el maestro. El buen maestro debe estar dotado de una gran paciencia. La única consideración importante es el dominio del instrumento, comprensión de la música que se ejecuta, amor al arte y un oído muy fino. El tiempo hace lo demás. Tanta realidad es un hórreo como un alto horno. Tanta verdad es un río salmonero como un salto de agua. Un televisor como un queso de Cabrales. O la gaita como Santa María del Naranco. Hasta es posible que Ramiro I tuviese, entre los ministriles a su servicio, algún gaitero allá por el año 848. Al fin y al cabo, Oviedo fue un importante foco musical y el valor de aquellas composiciones tuvo que ser grande por ser coetáneas a Santa María del Naranco, San Miguel de Liño, Santa Cristina de Lena. En cualquier caso, ningún marco mejor que el Partenón del arte prerrománico asturiano, patrimonio de la humanidad, a poco más de 2 kilómetros del centro de Oviedo, para oír una gaita bien tañida. Bueno, voy a tocar la jota, que es un baile que se conoce en toda Asturias, en todo el territorio asturiano prácticamente se bailó en épocas pasadas y todavía se baila en cualquier romería de Prau. Es un baile que recibe diversos nombres según el sitio donde se baila. En algunos lugares se llama Lo Pesao, en otros Baile de las Mudanzas. Y esto de las mudanzas pues viene porque es un baile que tiene diferentes partes o diferentes variantes en las que el bailador, según su habilidad, podía trenzar mudanzas diferentes o pasos diferentes. La mayoría de los gaiteros de ayer lo fueron por tradición familiar. Hay una espesa nómina de hijos y nietos de gaiteros. Muchos
aprendían el oficio con los cantores y bailadores regionales. De ahí que tanto supiesen cantar y acompañar asturianadas y bailar jotas y fandangos. Para sus fiestas, los pueblos contaban con sus gaiteros y tamboriteros por una cantidad módica y la comida. Tocaban en fiestinas y romerías, en las plazas públicas, en los chigres, sidrerías y espichas, y en otros sitios de reunión como bodas y bautizos rumbosos y en las esfollazas. Esto, ayer. Un ayer muy lejano, casi remoto, cuando el fuelle de la gaita olía a vino blanco y a sidra, como el aliento del gaitero. Cuando las junturas de la gaita resecas las humedecían también con vino blanco, convencidos de que era el tratamiento más adecuado. Eran tiempos en los que el gaitero apenas tenía significación social. La única educación musical en el medio rural procedía de los cantos litúrgicos. El gaitero de nuestro tiempo es un viajero internacional. Conoce al completo los países de Europa y de América por las continuas giras a propósito de encuentros y festivales que se suceden año tras año. Es decir, que el gaitero y el tamboritero de hoy son como dos embajadores populares que llevan el folclore musical de su región a otras tierras y de un continente a otro, con la misma naturalidad con que amenizan cualquier fiesta o romería asturiana. Llámense la Regalina de Cadavedo, San Roque de Llanes, el Carmín de la Pola o el Siringuelu de Pravia. Unas veces por ahí, después enteraron otros gaiteros, empezaron a llamarme, y después ya al poco tiempo Tisastre Bilbao pues llamóme también para ir con ellos a Madrid, y después tuve 8 o 9 años con ellos. Yo tocaba primero con uno aquí de Faro, llamado Benito, y vive todavía, dejó de tocar. Murió compañero de este, empezó a llamarme a mí, metíme con él y hasta hoy. Seguimos por ahí, metíme por las romerías, después en el grupo que estoy en el grupo con él. Estuvimos en Austria, estuvimos en Alemania, estuvimos en Italia, en Alemania 2 veces y en Italia 3 veces. Estuvimos en Suiza, estuvimos en Dinamarca, estuvimos en Noruega, en Holanda, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Inglaterra. Y Atenas y Estambul. Grecia y Turquía también fuimos. Íbamos todos los años a la feria del campo de Madrid. No paro. Ahora romerías hay menos, hay más de grupo. Hay más de grupo. Ahora es con grupos por ahí a desfiles, a uno y a otro, pero romerías menos. Romerías ya te llaman menos, es solamente para la misa y para el desfile, para el toque de Diana por la mañana, y después ya no. Porque como no bailan, no los quieren ya para todos. Lección de gaita, óleo de un pintor gijonés importante, Manuel Medina. Se conserva en el Museo Internacional de la Gaita de Gijón. Siempre hay un abuelo que enseña y un nieto que aprende. Chema Castañón es el feliz abuelo que le ha tocado en suerte al nieto
y que hizo de él un gaitero a los 8 años de edad. El maestro acompaña ahora con el tambor al discípulo. Una nueva generación toma el relevo. Es la savia juvenil que va a seguir garantizando la permanente presencia de la voz musical más popular y representativa de Asturias. El nieto, orgulloso de su abuelo. El abuelo, con la emoción de revivir en el nieto. Una gaita y un tambor hacen el milagro. Recién cumplido los 8 años, los cumplió en enero y en febrero empezó a aprender a tocar la gaita. Con un cuarto de hora, 20 minutos todos los días, a los 8 meses ya concursó en Radio Cadena Española y ya ganó el 5º premio. Después ya, con las mismas clases, no, nunca más de la media hora, no, puede ser que no haya llegado ninguna vez. Una vez aprendiendo ya, una vez saber tocar la gaita, pues no hay nada difícil ya, es claro, es el aprender. Ahora sí, para aprender las hay difíciles, por ejemplo la jota asturiana, la ligera que se llama el saltón, la mulleira, y todas esas son las más difíciles para aprenderlas. Tienen partes muy, muy combinadas que son difíciles de aprender. La primera pieza, pues iba en pocos días ya la iba cogiendo la poco a poco, y luego ya en pocos días sacaba 2 o 3 piezas. Te la he visto, que antes pues los gaiteros se podían contar con los dedos de la mano, y hoy pues hay que, es una infinidad, más de 2.000 gaiteros, chavalinos jóvenes todos, que tocan maravillosamente bien, al mismo tiempo que los mayores, ya que hay gaiteros ahí que muy buenísimos. No vas a morir nunca la gaita, ahora jamás. La gaita tradicional asturiana ha cambiado de manos. Ahora son los más jóvenes los que han asumido los repertorios gaiteriles de más olera y los ejecutan con admirable rigor, estilo y madurez. Gaiteros y gaiteras entre los 12 y los 20 años de las más diversas partes de Asturias. Hay vocación y amor a la gaita y deseos de hacerlo saber. De ahí que por el mes de junio, los más aventajados gaiteros juveniles asturianos participen en el concurso Trofeo Internacional de Gaita Macallan. Tienen un doble reto: superar las 2 fases eliminatorias regionales que en Oviedo vienen celebrándose en el primer coliseo de la ciudad, el Teatro Campo Amor. José Manuel Tejedor Mier. Este joven gaitero de Avilés ocupó el 1er puesto de la clasificación. Él y los 3 siguientes representaron a Asturias en la final y compitieron con los 4 seleccionados de Galicia. La final es en la ciudad francesa de Lorient, en el mes de agosto. Lorient, con motivo de estos llamados festivales intercélticos, se convierte en la meca de los cultivadores y seguidores del folclore musical más tradicional. 10 días sonando la gaita, 260 actos de todo tipo y en el desfile unos 150 grupos. Asturias ha estado magníficamente representada. La mayoría de los gaiteros que participaron en el codiciado Trofeo Internacional de Gaita Macallan no habían nacido cuando hace 20 años se puso en marcha este festival.
Los cuatro gaiteros asturianos seleccionados están comprendidos entre los 14 y los 17 años. 17 años tiene José Manuel Tejedor Miere, que se levantó frente a sus contrincantes gallegos con el trofeo Macallan en la final de Lorient. La gaita de ayer tuvo que competir con el piano eléctrico, el piano de manubrio u organillo y hasta con el violín del ciego romancero. Llegó a tocar guajiras, habaneras y los cuplés de moda. En la entrañable historia de la gaita, esta ha tenido etapas bajas críticas, pero lo ha remontado todo, no solo para permanecer fiel a su larga tradición, sino incluso para irrumpir en el campo de los nuevos ritmos y melodías y en el mundo de los nuevos sonidos. La gaita sabe del pop y sabe del rock. El artista, Manuel Rodríguez Osorio, es decir, Manolo Quirós. Él es del pueblín de Ricabo, concejo de Quirós. Manolo Quirós empezó siendo un gaitero clásico. Luego le dio un nuevo aire al folclore musical de la región con arreglos y mezclas de melodías. La gaita no está con el tambor, sino con el saxo y la guitarra, y a su vez a los teclados, el bajo y el trombón y la batería. Y a todas estas, la gaita, con papel principal, acento propio y propia personalidad. Con la gente, de la tonada, con los cantantes asturianos, pues yo veía que solo iba a vernos pues gente mayor, gente, paisanos mayores, y que todavía cuando la gente cantaba, pues más o menos los que nos iban a ver escuchaban un poco, pero mientras tocaba el gaitero, pues normalmente pues la gente se dedicaba a hablar, o sea que eras un poco el prove de la película. Y entonces yo me di cuenta que si quería seguir tocando la gaita tenía que hacerlo de otra forma que llegase a la gente joven, y bueno, para que llegue a la gente joven pues hay que hacer la música con de la forma que le gusta a la gente joven, o sea, con arreglos de hoy día y con la música, hacer el tipo de música que se hace hoy día, bueno, sin perder, tampoco sin desvirtuar las danzas, las canciones, las melodías. A la vista de estas imágenes, la gaita de un solo roncón, de varios roncones y de soplo mecánico, alternando con una orquesta sinfónica, se halla emprendiendo una nueva andadura desde otro marco de su cultura, manifiestamente esperanzadora y actual. La gaita y el folclore musical asturiano triunfador en el Festival Intercéltico de Lorient en la Bretaña francesa. La gaita en el continente americano. Desde México a Argentina, desde Argentina a México, las colonias asturianas viven y sienten su Asturias con sus romerías, sus bailes y sus danzas, su nostalgia y su amor. Y proclamándolo por todo lo alto, la voz de la gaita. Estas imágenes fueron filmadas en el Parque del Centro Asturiano de México. Es bastante ostensible el influjo llanisco. Es un cuadro vivo que da fe de lo que existe, de lo que pervive. Allí, al natural, en el corazón y en el alma de estos asturianos ausentes, que pueden encontrarse un día en una danza prima gigantesca con el mapa de Asturias en tamaño natural hecha pradera. El día que falten la gaita y el gaitero, vamos a sentirnos tan faltos de sus arrullos melgueros como se siente de pan el hombre de tapamiento. Que cada mañana lleguen
los sones del solvoreu, a la quintana que espera en aquietudes o sueño, el despertar a la fiesta oyendo llen de contento los cantiquinos que lleguen como llovius del cielo, de la gaita que lo suelta, arrancaos por el gaitero, como cantos de raitanes, de mirlos y de silgueros, cuando canten su alborozo una figal o en el lloreu, cuando van comer al monte o van beber al reguero. Que Dios vos guarde a los dos, pa' bien y disfrute nuestro. A ti, mi amiga la gaita, y a ti, mi amigo el gaitero.